A este lugar que hemos venido es un lugar muy famoso en todo Vrindavan. Se llama Imritala. ¿Cuál es la glorificación sobre este lugar? Cuando el rasa estaba ocurriendo, Srimati Radhika vio de que Krishna estaba bailando con todas las gopis, igual conmigo. Entonces ella no pudo tolerarlo. Y Krishna me dice que siempre está conmigo, que baila conmigo, que juega conmigo, que yo soy su más amada. Pero ahora él está bailando con todas. Entonces Srimati Radhika abandonó el lugar, Rasa Stali. Miles y miles de gopis no pudieron satisfacer la sed de Krishna, nunca. Entonces Krishna empezó a ver, ¿dónde está Srimati Radhika? ¿Dónde está Radhika? ¿Dónde está Radhika? Y luego él también abandonó el lugar y comenzó a buscar a Radhika. Cuando Radhika le encontró, se encontró con él. Ustedes conocen Sringarbhat. Él comenzó a apaciguar a Srimati Radhika a su mano. Mientras tanto, las gopis vinieron a buscar a Krishna. Estaban completamente absortas en él, todas llorando, buscando a Krishna solamente. No estaban buscando a Radhika, solo buscando a Krishna. Especialmente las Astashakis. También las gopis de Radhika. ¿Dónde está Krishna? ¿Dónde está Radhika? Todas buscaban. Pero cuando vinieron aquí, aquí ocurrieron muchas cosas, pero aquí estoy diciendo algo en resumen. Cuando Krishna vio que todas las gopis lo buscaban y que iban a verle a él con Srimati Radhika y que todo iba a estar arruinado, que nada iba a quedar, entonces Krishna le dijo, y Srimati Radhika le dijo, pero si estoy yendo contigo a solas, eso no es correcto. Ellas están buscando por mí, que incluso han abandonado a Krishna.
nunca quieren estar con Krishna solas. Todo lo han abandonado ellas por mí. Entonces, ¿cómo puedo hacerles yo eso? Entonces, no puedo ir contigo. Si quieres tomarme, puedes llevarme. Entonces, le dijo, tú tienes que venir sobre mis hombros. Entonces, Krishna la tomó a ella en sus hombros. Pero Srimati Radhika estaba tan absorta que ella olvidó que estaba con Krishna. Y aunque Krishna estaba ahí, ella no lo miraba. Entonces él también se absorbió. Entonces él desapareció. Ese mismo Krishna vino aquí. Y ahora estaba sintiendo tanta separación por Radhika. Ella estaba llorando y todas las gopis vinieron donde ella y la comenzaron a apaciguar. Aquí Krishna se estaba lamentando tanto, sufriendo tanto por la separación de Radhika. Y entonces él se convirtió en un color dorado, así como Srimati Radhika. Aquí Krishna vino solo en un humor de separación y comenzó, cómo Radhika es hermosa. Él estaba tan absorto en recordar a Radhika de que él se convirtió en color oro, así como Srimati Radhika. Si ustedes ven en ese lado, y él se convirtió en un color dorado. Y también vino aquí Chaitanya Mahaprabhu. Entonces tomó la complexión dorada de Srimati Radhika y él vino aquí. Este es el lugar. Y cuando Chaitanya Mahaprabhu también recordó este pasatiempo, y entonces él solía venir, Chaitanya Mahaprabhu, aquí siempre absorto en este pasatiempo, llorando. En esos tiempos había un bosque muy peligroso aquí. Entonces nuevamente venía por las mañanas a cantar. Yeah.
Ustedes saben que de Srila Bhakti Saranga Goswami Maharaj, Sharangi, era discípulo de Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur. Él cuando estaba en el mat era Nishkinchana. Y él dirigió este mat. Y solía venir a este mat desde Bombay. Solía sentarse aquí. Y él quiso dar algo. Pero no quiero nada. Y él decía, no quiero. Miles de rupias. Así en un minuto había lakhs y lakhs de rupias. Y él con su danda. Oh, yo quiero tu tiempo. Escuchar Harikatha. Y entonces él consiguió mucho arroz, sabji, dal. Solía traer de Bombay, de Calcuta. Él era muy amigo de nuestro Gurudev. Y le dio Vas. Y él le dio un apodo a nuestro Gurudev. Así, como un león o como un elefante loco. Porque aquellos que estaban en contra de Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Srila Prabhupada, él les derrotaba, él les peleaba. Entonces le puso ese título. Le puso ese a nuestro Gurudev, ese apodo. Y luego fue a Madan Mohan, el templo. Pero aquí solamente venían los cerdos. Era para un lugar de descanso de los cerdos. Pero él tomó este lugar y el templo estaba dentro de este lugar. Y él hizo que este lugar se limpiara y que también se mantuviera este árbol de Mrital desde el tiempo de Krishna. Y que Mahaprabhu mismo vino aquí. Hay plantas de tamarindo. Y también le di muchas otras plantas para que él pueda venir aquí. Todos sus remanentes son aquí.
Y entonces, Sarangam Goswami Maharaj ki, Shila Prabhupada.